Adán no ha muerto, vive con su pueblo, gritaban a viva voz los partidarios apristas tras conocer la noticia del fallecimiento del líder del APRA, Alan García Pérez, quien se quitó la vida disparándose un balazo en la cabeza. Los apristas, al borde del llanto, se reunieron en la Casa del Pueblo, el local partidario, para mostrar su consternación por este lamentable hecho. Creo yo que es una pérdida extraordinaria y de profundo dolor para la familia aprista de nuestra región y a nivel nacional, y no solamente nacional sino internacional. Hemos perdido a nuestro máximo líder, con una mente brillante y que siempre defendió la democracia. El dos veces presidente regional de Piura, César Treyes Lara, rechazó las afirmaciones que señalan que la decisión de Alan García de quitarse la vida es un acto de cobardía. Para Treyes Lara, el líder aprista actuó de acuerdo a sus principios. Porque es un hombre de principios, un hombre que tiene dignidad, un hombre que ha demostrado verdaderamente la grandeza, la grandeza humana. ¿No debió enfrentar la justicia como lo están haciendo los otros presidentes? No, él tiene sus propios principios. Por su parte, el secretario regional del APRA, Antonio Valdivieso Palacios, fue más allá y afirmó que Alan García pasó a ser un mártir, ya que se inmoló víctima de la persecución política y la injusticia. Creo yo que sí, yo creo que él se ha inmolado porque también él ha percibido que mucha injusticia se estaba cometiendo y se está cometiendo. Y que esta muerte del compañero Alan García, que enluta a todos los peruanos, a toda la comunidad internacional, sea también el momento propicio para que toda la clase política que lo juzgó, a nuestros gobernantes de turno, que reflexionen también si es que el procedimiento que le ha tocado vivir al compañero Alan García era el más justo. Cabe señalar que el líder del APRA, de 69 años de edad, falleció en la mañana tras dispararse en la cabeza cuando lo iban a detener de manera preliminar por el caso Lava Jato. García Pérez fue rápidamente trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa de Lima, donde no soportó la intervención quirúrgica. Su muerte fue como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva por el proyectil de arma de fuego y un paro cardiorrespiratorio.